cuenta esta sociedad. Nos reímos de la suerte, de la muerte y la maldad. El micrófono en la mano, la función ya va a empezar. Aprendimos la lección, hay que reír para no llorar. Monólogos, sin propina, monólogos. Monólogos, sin propina, monólogos. Dos, uno. ¿Estamos grabando? Escuchando el pistole. Dos. Monólogos. Sin propina. Adriano no puede salir. Muy televisivo ese comentario. Cambiamos de tema. Pero les da. ¿Por qué no charla lo que no puede salir en televisión? No. Hablemos de orgías. Les da. ¿Cómo adaptamos eso a que sí se ¿Cómo puede? Hacemos esto televisivo? Mire, yo me he dado cuenta que las mujeres tienen unas licencias que se pueden dar que uno de hombre no. Por ejemplo, una mujer, yo creo que esta tampoco va a salir en TV, pero bueno. Yo me preocupo es por ustedes, muchachos. Que pasen buenos los que vienen gratis. Yo soy pobre y sé lo que es eso. Yo sé, voy a dar lo mejor de mí gratis. Mire, por ejemplo, una vieja, ¿ustedes han visto que una vieja, por ejemplo, puede tener un vibrador y eso la hace ver como, uy, qué vieja tan play, mente abierta, glamurosa, ¿tá? Pero un man no le pueden ver una muñeca inflable, ¿ah? Porque eso lo hace ver muy perdedor, ¿no? Eso es horrible, yo de verdad, yo critico a los manes que tienen muñeca inflable. Levanta la mano, ¿quién tiene muñeca inflable? No la levanta el putas, ¿no? ¿Ah? El brazo ahí con el... Se me chuzó. ¿Sí? Qué vale, ¿no? Pero vos te has dado cuenta que hay nombres en español que para uno son normales y que resulta que vienen del inglés y uno los dice mal. Casi todos. Por ejemplo, el clutch. Ah. El clutch. El clutch del carro. Es como clutch. Hay fiebres de otros colores. O sea, me dio fiebre amarilla, ¿no? No la sé, como me quiso cagar en el chiste, no sé. Ahora yo estaba resentido. Pero pasa una cosa muy graciosa con los bonos de motel y es que cuando usted va entrando, le preguntan que si va a pagar con bono. No diga, no diga. ¿Para qué preguntan? Uno siente como que lo van a meter a la habitación de las cámaras. Bueno, ¿va a pagar con bono? Sí. Ay, la cagué. Yo me imagino adentro, así listo, prendan las cámaras. Que es gordito, eso lo vendemos, eso es friki, eso lo vendemos. ¿Para qué preguntan si es con bono? Entonces, yo ya tengo la clave y usted dice, buenas, una especial, por favor, sí, ¿con qué va a pagar? Con efectivo, entra, hace lo que tiene que hacer y salía, buenas, sí, para la cuenta, ¿con qué paga? Con bono. ¿Qué pueden hacer ahí? Decir, usted no nos dijo, no, como no nos dijo, no, entonces deshaga todo lo que hizo allá. Adrián quedó tildado. No, está pensando en eso. Hay que soplarlo. Enfermedades con colores. La peste negra, la fiebre amarilla. ¿Ya? La marea azul. La marea azul. Eso es que un baile. Creo que la tanguita roja, pues no sé. ¿Cuántas mamás hay aquí hoy? ¿Una bulla de las mamás que hay aquí hoy? Muy bien, quiero... Qué bueno que gritaron mamás, porque quiero hacer un reclamo a nombre de los que de mi generación. Y mi generación no es como la generación de ahora, que tiene un solo nombre. O sea, es Tatiana, es Marcela, es Natalia. No, a nosotros nos pusieron dos y putas nombres. Para que toda su vida uno tenga que ocultar uno de los nombres. Uno de los nombres hay que ocultarlo. Mire, mamá, yo he perdido polvitos por eso. Que están ahí uno en el motel, ay. Ve, ¿cómo es que te llamas tú? Yo, Oscar Adrián. Ay, ¿cómo así? ¿Usted cuántos años tiene? 72. Uno siempre ocultando un nombre. Una bulla a los que tengan que ocultar un nombre. Alex Verney. Johan Alberto. ¿Ustedes no han visto
estos que hay unos pantalones de mujer que son como en cuerina la mitad y la otra mitad en material, que son como un aspecto en material. María, Chicho. Y la otra, y que es uno como toreras, son como sí, toreras. Dicen en así disimulado, corras. Ah, ¿cómo así? Es que en la vida real hablamos así. ¿Qué pasó? Que por allá nos está dando señas. Me cabe el tinto y que embala con el bajo. Las mamás, a mí ahora me parece muy teso que las nuevas mamás, alguna nueva mamá, una nueva mamá, una nueva mamá. Usted no ha pegado una pela en su vida. Usted no sabe qué es ser mamá. No sabe qué es eso. Las mamás daban duro, pero duro. Yo ahora me asombro y dices que no, el poder de la chancla. Con la chancla no le dieron a nadie. Con eso lo acariciaban a uno. La más bajita era el cuello con el cable de la plancha. ¡Pam! A mí se me ponen los pelos de punta pensando eso. Yo ahora, dime, ¿cómo hace una mamá ahora para no pegar? ¿Cómo hace? Me perdonan los psicólogos, en serio, para no pegar. Un peladito en estos días. ¿Cómo le queda? Se estaba midiendo ropa. En un centro comercial de acá estaba así. El almacén. ¿Cómo le queda? ¡Ay, bonita la camisa! Pues me queda estrecha como la faja de mi mamá. Ahí es cuando uno va y la mamá intenta razonar y disertar con el niño y pierde. La mamá de uno lo sentaba a uno y decía, espéreme, voy por la correa. Y uno tan huevón que esperaba. Ay, me va a cascar. ¿Qué hice mal? ¿No será que se arrepiente viniendo? Una mamá de ahora dice, espéreme, voy por la correa. Y cuando vuelve, el peladito ya ha llamado al cuadrante, a la fiscalía, a Barney. Está Barney ahí, no le pegue. ¿Cómo estás bajando? Comiendo bien. Pero es que como nos vamos nivelando, ¿no? Porque yo he subido desde mi ¿cuántos peor has época. Subido? ¿Cuánto has subido? Es que yo pesaba 55. ¿55? Ay, que con, ahí no me di cuenta que casa. Mi Dios es muy grande. No, no te daban comida en la casa. Yo veo esos videos de cuando empezaba y yo era, marica, si no me etiquetan, no salgo allá. Era como una voz en off, hay algo allá parado, ustedes no lo ven, pero... Venga, 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 ¿y por qué pesaba eso? O sea, ¿por qué no engordaba? No comía bien, la verdad. Sí, y hacía todo lo que le mandan uno para engordar, que levadura, que pastas de no sé qué. Comer. No sé si todo lo que le mandan a la gente para engordar. Ustedes han visto que cuando uno va a pueblear, en todo parque siempre están las palomas. ¿Se han visto? Las palomas son las apoderadas, eso y los pensionados, pero hay más palomas. Llega un pensionado, güey, traigamos dos palomas más, porque... ¿De quién es el parque? ¿De ellos o no? En todos los parques siempre se acomodan ahí las palomas. Yo no sé si es que las palomas tienen el plan de ordenamiento territorial. Como que una paloma llega a un pueblo joven, buenos días, el parque. ¿Dónde? Solo se mueven en esas cuatro esquinitas. Y en tal poquito yo estuve en las fiestas de Marinilla y me fui yo, es que pues estuvimos ahí tomando con unos amigos. Entonces el hotel donde nos estábamos quedando era como a 3 cuadras. Y entonces empecé yo a caminar así, medio prendo, estaba buscando el hotel. Cuando iba llegando al hotel, es que una paloma ahí toda desparchada. Y yo, ¿y usted qué está haciendo acá? ¡Ay, no, la rebelde! ¡Ah, ahí está en esa edad! ¿Qué? Y uno, vaya para allá, para el parque. ¿Usted qué está haciendo acá? Esto está muy peligroso. Esa paloma me miraba ahí como, ah, yo me cansé de ese cagadero, ¿qué es eso? Yo voy a construir mi propio parque acá. ¿Qué maricada con esas bobas? ¿Ah? ¿Vos sos el que decís que hay algo en el cerebro cuando está borracho, una neurona que le grita, llámala? Sí, claro, claro, hay una neurona. Porque uno no hace cosas buenas cuando está borracho y no estupideces. No, lo que pasa es que uno borracho todo le parece buena idea. Ve, sí. ¿Y por qué no? O sea, todo empieza con un ¿y por qué no? O ¿y por qué no la llamamos? O no hay huevos, pues. No, que no es capaz. Sí, no. Pero ay, sí. Achi, pero uno mismo se reta. Pero esa es la siguiente etapa, porque la primera es, oíste, ¿y por qué no? ¿Y por qué no te tomas 2 litros de whisky con tus amigos ya mismo en media hora? Pero también hay que... Y además que uno, no el abstemio total, sino el que dice como, no, yo no voy a tomar, no, es que estoy,
No, hoy no. Y cuando los ve al resto ya como todos animaditos, a media caña, media hora después, y es uno como, ay, vení, es que estoy tomando antibiótico, pero si yo mezclo esto, esto me va... ¿Cierto que no pasa nada? ¿Cierto? Pues como, ¿cierto? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que no, yo tengo una infección vaginal, pues yo... Sí, no, qué bobada, ¿cierto? Pues, ¿quién ha perdido la vagina por eso? No, pues, ¿cierto? Qué bobada también. No. Cuídenla. No solamente es un órgano, es una amiga. Cuando la gente está, pues, como tomada, es una cosa que tiene una conexión como con los dioses, con la sabiduría ancestral, como que se deposita en ellos una cosa que uno, cuando van a decir una frase, por ejemplo, un borracho, y la interrumpe a la mitad, y yo le voy a decir una cosa. Y uno dice, ¿qué va a decir? ¿Qué conocimiento acabó de encontrar? Y se queda ahí. Y es que todo el cuerpo está borracho. Hasta las ideas están borrachas. Imagínese esa idea en el cerebro como... Ay. Yo iba o venía. Y le da a uno un hipo. ¿Se han dado cuenta? La ciencia no ha podido saber por qué le da hipo a uno. Un hipo es una contracción de los pulmones que uno está hablando normalmente y de repente que es uno como hablando, que se imagina donde le dé hipo pues al Papa, por ejemplo. Queridos hermanos. Le da uno el momento menos preciso. Yo digo que es que debe ser que como todo el cuerpo está borracho, por allá el hígado como, ve, si yo toco aquí, ¿qué pasa? ¡Ve! Voy a tocar, ¡ve! Yo no sé si hay un concurso de esos, pero nos tenemos que... Un amigo, si alguien ha salido del país, unos amigos salieron del país y yo veía muchas fotos y resulta que los manes entraron a un bar y pidieron un tequila, dos tequilas, tres tequilas. Y dijeron, no, compremos la botella de tequila. Muchachos, esos manes... eran en ese país la sensación, se hacían fila para tomarse fotos con los de la botella del tequila. Era extrañísimo, era, ¡ay, ve los del tequila, foto con el tequila! Y los montaban en Facebook diciendo, estos señores se tomaron una botella de tequila. En el país del tequila no toman por botellas, toman por traguitos y saben cuándo parar. Aquí no sabemos cuándo parar. Un colombiano no sabe cuándo parar de beber. Usted sabe, dice, yo ya no tomo más, tómese otro, hágale. Cualquier otro ciudadano del mundo, no tomo más, ¿para dónde vas? ¿Para la casa? Toma otro. No, me voy. Coge un taxi y se va. Y al otro día le echan la culpa a otras cosas. Los mitos del licor, son muy bellos los mitos del licor. Todos tuvimos un papá o un tío que decía la siguiente frase, si no, no tuvieron infancia. Dos puntos. Estoy maluco. Muy maluco. Me hizo daño ese coco de anoche. Papá, te tomaste tres garrafas de aguardiente y le estás echando la culpa al coco. Al inofensivo coco. O el otro mito es, me cayó mal ese aguardiente, fue porque no le metí grasita. ¿Qué dirá el páncreas de tú? ¿Cómo también me ibas a tirar grasa anoche? ¡Bendito Dios! Hay una vaina que quiero exorcizar y es que, pues yo llevo ya un año, uy, hoy. Hace un año estoy soltero. Pero llevo un año soltero, no he podido, o sea, no, yo no, uno como que ya pasa un tiempo solo y uno como que se acostumbra a la soledad, ¿no? Y por ejemplo, yo en medio de todo, yo me considero una persona muy estable. Yo llevo 2 años con la misma ex. Yo a ella no la cambio por nada. Aparte porque esa ex a mí me dejó un vacío muy grande. Era 36B. Los hombres sabemos, ¿sí o qué? Que cuando una vieja esté tona, el despecho da más duro. Uy, marica, porque es una tablita, uno dice, en fin de semana la supero. Pero una vieja tetona, ay, Dios mío, mire. Cuando yo terminé con ella, yo no quedé despechado, sino destetado, en serio. Ah,
Uy, no, 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 yo veía la luna llena y se me encharcaban los ojos. Ay, ¿a quién le estará alimentando esas ubres ahora? ¿Ah? Y yo, no, eso... Es una situación muy paradójica, aparte porque vea, las mujeres no me van a dejar mentir en esto, porque los manes lo hacemos mucho y las mujeres yo creo que se han dado cuenta, es que ustedes se han dado cuenta que uno se encariña más con una tetica que con la otra. Usted tiene una alma seca, por uno, ¿ah? Porque uno no puede ver que se quite de brasier porque uno va y se le pega, pero a la misma siempre, ¿ah? Que uno pague que tuviera la cura contra el cáncer allá adentro, no la suelta ni por el puta. ¡Puta! Hasta la otra teta se siente mal, ¿no? ¿Cómo que? ¿Ese puta me dejó en visto? ¡Ah! ¡Chúpeme a mí también, bobo! ¡Ah! Si es calostro, yo le doy llave. ¡Ah! Uy, cierto que no hay palabra más horrible que calostro. Uy, qué cosa tan horrible. Si uno de niño, uno de bebé tuviera conciencia, ve, le voy a dar calostrico al niño. Uy, no eche esa mierda, deme la plata. Ah, no, ah. Uy, calostro, qué asco, no. El materialismo ante todo. Hay una cosa, yo cuando fui a sacar la libreta militar, me dio un barro ciego aquí. Un tercero. Y eso fue lo que te eximió de pagar el servicio, claro, militar, con ese barro. Se mantiene ni ahí, Ave María, con Eva. ¿Qué le pasó ahí, amigo? El man de la foto es como, vení que tenés en la frente. Es impresionante. Y que me lo estripé la noche antes. No, yo tengo que... Esa estripada sobró. Porque hubiera quedado más decente el barro. Que con una roseta aquí. Sí, pero hablando de... El estigma. A ver, la cédula, quitar. El del estigma, bien pueda. Que hablando de lo de presentar ese examen, ese era el mayor susto de uno en bachillerato, ¿no? No, o sea, uno nunca rezaba tanto de que le encontraran una enfermedad como de día, no, no, y Dios quiera que yo no esté tan sano, Dios quiera que me encuentren algo, no, nunca pero... que le iban a tocar algo, que no me pare con Emma. Yo sí sufrí con eso. No, a mí me daba era, miedo. Y más que era de ojos claros. Y de una sonrisa encantadora. Y yo, no me mire así, que no me mire así. Básicos, somos básicos, 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 básicos para todo. Ustedes vieron ese escándalo de Odebrecht. María, 6,000 millones de soborno, 6,000 millones de soborno. A mí ya me da pena ir a la EPS y comprar un puestico. Sobre todo porque el colombiano vende el puesto que no es de él. Ey, ¿me va a vender el puesto? Sí, hágale, pero el de atrás. Y el de atrás, ¡ah! ¡Yo no lo estoy vendiendo! Yo le ofrecí, ah, este me lo iba a vender en 5,000, le doy 3,000 a usted y 2,000 a él, hágale. Marica, 6,000 millones de pesos. Los colombianos somos inigualables, inigualables. Hacemos cosas que Dios no sabe de dónde nos salen. En estos días, Mocoa, la tragedia más terrible del año. Las noticias a los 10 días del accidente de Mocoa, de la tragedia de Mocoa. Incautan marihuana en un camión con ayudas para Mocoa. No jodamos, viejo. O sea, a un colombiano se le ocurrió en dónde mandar a esta vareta yo. Esa gente no se da cuenta. Échela ahí, échela. Ahora, el camionero que pararon, ¿con qué cara? Qué vergüenza, señora gente. Oiga, ¿qué es esto? A ver, frazadas, teteros, ropa en buen estado, medicamento, marihuana. No, es para que se relajen. Están muy, 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 muy estresados. No, pero lo que iba a decir era que nos hicieron empelotar en el diamante de béisbol, hermano. ¿Vos eras gordo en esa época? Sí, un poco. Sí, entonces nos empelotamos todos y un compañero... No, pues que uno a Chicho y lo ve gordo, uno ya dice, no, fresco, ya, ve para acá empelotar. ¿Te imaginas una toma de guerrilla y Chicho allá? ¿Puedo terminar la historia? Todo camuflado y todo, Chicho, corra, Chicho. Y la guerrilla, un, dos, tres, por ahí, gordo, está atrás del árbol, sale medio gordo ahí. Chicho todo herido por acá, por los lados. ¡Ah! Chicho todo camuflado. No, yo veo a Chicho y me da unas ganas de practicar tiros.
guerrilleros, mira, mira lo que les mandé. Manden el gordo adelante, que se va a morir. Yo me imagino a Chicho tratando de evacuar una zona de peligro. Y espera que me dio vaso. Uno llega allá. ¿Qué? Allá están donde a 2 kilómetros. No, aquí, aquí en la puerta. Llega los guerrilleros, ah, qué gordo macharro. En una requisa, nos, Chicho. Nos lo quedamos. Hay mamás, por ejemplo, que se quejan mucho, pero yo digo, el único referente que tenemos son las mamás humanas. Hay mamás en el reino animal que la pasan difícil. Por ejemplo, las arañas, la araña mamá, tiene 30.000 huevos, 30.000 arañitos. Si a las mamás hoy en día con 3 hijos, 4, se le olvida el nombre de ellas, te imaginas, está como, venga, arañito, venga, 3.258, venga para acá. Se me bajan de esa telaraña. ¡Ay, qué problema! Dicen que hay unas arañas que cuando el macho copula con ellas, ellas los matan y se lo comen. Es macho de una sola araña. Imagina uno vivir para una pijita. Habrá alguno que lo intente, como que... 1, 2, 3... ¡Me fui! ¡Ay! No me dio. La hembra de los cocodrilos, la madre cocodrilo, para proteger a sus crías, las lleva dentro de la boca. ¡Qué peligro, no! Como que llegue como, mija, ¿y dónde está Nicolásito? Y ella como... Vea, mi amor, yo estaba en el lago. Llegó un león, ¿cierto? Y yo, ¡ay, qué susto! Y me lo tragué. Pero espéreme que yo lo cago, espéreme que... Pero termina la historia. Y entonces había otro man al lado y yo decía, no, en pelota, esta conversación en pelota es muy bella. No, pero todo eso lo hablo en bola. Sí, todos en pelota. Dice, venía el man en la fila tocándole los testículos a todos. Entonces yo con el man acá, yo, no, bien, hermano, yo soy hijo único, pues me tocó venir, pero bien. Y el man que estaba al lado dice, no, yo tengo una enfermedad, aquí tengo la historia clínica, el man en pelota con un sobre de Manila. Y el man vino al médico, nos tocó los testículos a todos y llegó a él, que era el último de la fila, el man le dijo, doctor, mire. Y el man cogió y abrió, ¿tenés algo acá? Sí, abra la boca. Y el man abrió la boca y le metió los deditos. Después de 300 testículos en esos dedos. Sí, señor. Ay. Y todo el diamante ahí. El médico le dijo, mira, no tenías nada ahí, pero ya tenés, pero una sífilis. Gonorrea. Ya tenés una sífilis trepadora, un chancro. ¿En serio? Así, tal cual fue. Yo, María, doctor, quítese los guantecitos. Por... Uy, qué asco. Terrible, eso nunca cambia. Mire, y hay otra vaina que las mujeres son súper duras, y es que, por ejemplo, una mujer puede disimular cuando está excitada. Uno de hombre, no. O sea, uno de hombre, o sí o no. No, pero la mujer puede que no sienta nada. Por ejemplo, a mí me parece súper cruel que las viejas finjan un orgasmo. Para uno de hombre es imposible, porque uno que le echa colbón, pues no sé. Uno no tiene forma de disimular esa vaina. ¿Usted le toca o sí o no? ¿Y ustedes han visto esa situación tensa cuando, mire, todo hombre en algún momento hay un día que él se le revela y dice, no, yo y no camello. Yo, ¿ah? ¿Y ustedes han visto el momento tenso cuando uno de hombre... Puede estar uno súper ennoviado y el cariño le dura 2 veces esa. La mujer de pronto le pasa la primera, pero le hace un bullying. Uy, qué fastidio, ¿no? Aparte uno de hombre, cualquier cosa que le digan en ese momento lo destruye uno la mente, porque uno es como apretando y uno, ay, venga, venga, no me haga quedar mal hoy, marica, párese. Uno no sabe qué hacerle a eso y empieza la mujer. Uno ahí tratando, ay, Dios mío. Uno bombeando sangre para parar esa vaina. Uno, ay, ni el viento mueve esa tripa, vea. ¡Ey, boba, no! Ah. Y tienen una capacidad para aguantar mucho más sin tener sexo que uno de hombre. Por ejemplo, hace poquito yo estaba hablando con una amiga y llega y me revela esta información y me dices que... Flaco, yo ya estoy hasta un poquito preocupada. Y yo, ¿por qué? Yo hace 2 años, nada de nada. Y yo, cae, me da una trombosis. Y yo,
Yo 2 años sin nada de nada. Y yo, ay, Dios mío, ¿usted cómo hace? ¿Usted se imagina cómo va a dejar al man que ella escoja para que le quite ese ayuno? Que lo manda para medicina legal, pues, ¿no? Esa está dejando crecer las uñas para rebanar esa espalda. Bueno, eso ya no es ir a motelear, sino un exorcismo. ¡Cómeme! Hasta el pipí echa la bendición uno. Hey, muchachos, muchas gracias. Muchas gracias. Oye, si alguien pegó un chicle aquí, lo estamos tocando un poco. No, pero el que trajo esta decoración, esta me gustó. Escenografía. Esta mata es un enigma. Uy, desde ¿qué hace trajo mucho eso? Tiempo. Esa mata tiene un significado secreto que en algún momento al final de la temporada descubriremos. Eso, y le va a dar sentido a toda la temporada. Sí, ¿no? sí. Ahí hay algo. Entonces, como, ahí es como los. Sí, es algo así, el elemento secreto. Pero se ve muy cómodo. Hagámosle una pregunta a la gente pronto, al que se mata. A la gente que nos está viendo en sus casas, sí, o vamos a interactuar con. A la gente que nos está viendo en sus casas. Ah, bueno. Eso es como ya la gente que es muy fanática, ¿de cuánto creen que, cuál es la talla de esos zapatos que hay allá colgados? No, ¿y a quién banquearon de zapatos? ¿De quién eran? Sí. ¿Qué camarógrafo? ¿Serán de un muerto? Descalzo. Sí. Yo creo que era un temporal. Por prestación de servicio. Pero eso es muy miedoso. ¿Qué? ¿Cuál será la talla? Yo le pongo... No, digamos... Ah. Un enigma y que la gente escriba. Ah, ok. But todos son pequeños mensajes subliminales, sí, que vamos dejando. Claro. ¿A dónde van esas aguas negras? ¿A dónde ya? ¿A dónde? ¿Ah?